Cuando te adentras en el gimnasio surge la pregunta, ¿hacia dónde dirigirse primero? ¿A las cintas de correr o al estudio de spinning para una sesión de cardio? ¿O hacia las pesas y las máquinas de musculación para trabajar la resistencia? El Colegio Americano de Medicina del Deporte sugiere combinar ambos tipos de ejercicio para aprovechar sus beneficios únicos en la salud y la reducción del riesgo de enfermedades crónicas. Pero, ¿cuál es la secuencia óptima para obtener los mejores resultados? La respuesta es, depende. Se han estado estudiando los efectos de las combinaciones de entrenamiento aeróbico y de resistencia en la mejora de la forma física. Las investigaciones indican que al diseñar un programa de ejercicio, debemos considerar factores como la edad, nivel de forma física, historial de ejercicio y objetivos. En primer lugar, cualquier ejercicio es mejor que no hacer nada. El ejercicio aeróbico mejora la función cardiorrespiratoria, reduciendo riesgos y mejorando la función física y cognitiva. El entrenamiento de resistencia fortalece los músculos, mejora la resistencia y tiene beneficios para la salud, especialmente en personas con riesgo de diabetes tipo 2. Con un tiempo limitado para entrenar, muchas personas combinan cardio y pesas en la misma sesión, obteniendo beneficios para la salud. Los estudios sugieren mejoras similares en capacidad aeróbica y fuerza muscular independientemente del orden de los ejercicios en una sesión. Sin embargo, si eres un atleta orientado al rendimiento, el orden puede ser más relevante. El entrenamiento simultáneo puede inhibir ligeramente la mejora de la capacidad aeróbica, especialmente en atletas bien entrenados que realizan grandes volúmenes de ejercicio. Los deportistas de élite pueden beneficiarse de realizar primero el ejercicio más relevante para sus objetivos de rendimiento y dar un descanso de al menos 3 horas entre sesiones de resistencia y aeróbicas. En resumen, para la mayoría, elige el orden según tus preferencias y lo que te haga regresar al gimnasio. Los atletas de alto nivel pueden adaptar el orden para evitar interferencias, priorizando su objetivo principal. La clave es moverse y disfrutar el proceso.